A Miguel Ángel Rodríguez le costará más mentir, urdir nuevas falsedades y cometer nuevos delitos. Una jueza de Madrid acaba de imputar como investigado al novio de su jefa, Isabel Díaz Ayuso. Y no por un delito, sino por tres: dos de fraude fiscal, otro de falsedad en documento público. Los 350.000 euros que Alberto González se evadió a Hacienda según confesión propia, ¿tocará ponerlos a los demás contribuyentes? ¿Va a poder sostener ahora Ayuso que la jueza también forma parte de un manejo turbio que milita en ese contubernio de todos los poderes del Estado destinado a acabar con ella? ¿Va a poder sostener que es solo un particular su novio? ¿Un ciudadano anónimo que por casualidad le puso piso comprado con dinero negro y Maserati a la puerta? ¿Va a poder decir que ella no tenía nada que ver cuando Alberto González cometía delitos si éste ha reconocido que la mitad de los fraudes la realizó en 2021, año en el que ya salían y se retrataban juntos de vacaciones en Ibiza? Su asesor principal, su guionista, el inventor de su argumentario, Miguel Ángel Rodríguez, tendrá que inventar nuevas ficciones. El manual de los matones aconseja que en estos casos se eche lodo sobre la amistad eterna y se rompan las relaciones añejas. Si esa es la defensa que prepara, tan indigna como los ataques mafiosos contra la prensa, pronto lo veremos. De momento, el castillo de los fantasmas de otro Alberto Feijó... se ha llenado, está intransitable. Se congrega en el fantasma del narcotraficante, mi amiguete del alma, Marcial Dorado, el de Isabel, cuyo solo nombre me aterroriza, el del pobre Pablo Casado, víctima a la que tuve que sacrificar solo porque quería limpiar la cuadra de Génova, el del portavoz gallego convertido en porta infamias y el del delincuente Miguel Ángel Rodríguez, condenado judicialmente por injurias graves al doctor Montes y procesado por delito de tráfico tras chocar contra tres automóviles estando completamente ebrio. Que pasen buen fin de semana a todos los Albertos.